Hola gente y bienvenidos a este nuevo tutorial de qué hacer, cómo preparar cosas muy sencillas en casa. Hoy vamos a hacer una receta bastante fácil, teniendo todos los ingredientes que tenemos en nuestra nevera. Podemos tener más, meterles otros diferentes, todo de acuerdo obviamente al gusto que ustedes tengan. Los invito hoy a preparar un chop suey fácilmente en casa, así que manos a la obra. Bueno, primero vamos a preparar nuestros ingredientes. Vamos a hablar de en vegetales, vegetables, tenemos celery, que es apio, carrots, zanahoria, zucchini, cabbage, que es repollo, y sweet pepper, que es pimentón. Y otros ingredientes que tenemos que tener pendientes son oil, aceite, cornstarch, que es fécula de maíz, maicena, chicken cube, un cubito de gallina, bueno, una paila, saucepan, y salsa de soya, soy sauce. Entonces, de los vegetales, pues vamos utilizando los que podamos. Yo, por ejemplo, voy a utilizar estos, que es zucchini, el apio o celery, bueno, y los picamos, obviamente. Hacemos una picada, me gusta hacerlo así transversal para que, por presentación más que todo. Bien. Y en la zanahoria, por ejemplo, me gusta hacer bastoncitos. Entonces la cortamos con cuidado y hacemos este tipo de bastoncitos precisamente para darle presentación, obvio, y también una que sean un poquito crocantes. Ponemos aceite en nuestra paila y metemos los ingredientes, los mezclamos. Como les decía, ustedes pueden poner otro tipo de vegetales también que salgan de acuerdo pues a cómo les gustaría a ustedes que tuvieran su chop suey. Prendemos y ponemos en fuego medio bajo. Eso hará que nuestros vegetales se suden, se puede decir así, y suelten esos jugos que son con los que se van a cocinar. Tapamos y mientras tanto vamos preparando con una cucharadita de maicena, cornstarch. Vamos a mezclarle también el caldo de gallina y revolvemos con un poquito de agua. Ya cuando los vegetales estén un poco sueltos, así como los ven, vamos a echarle un poco de salsa de soya. A gusto de ustedes, tal vez una cucharada más o menos alrededor. Y luego, bueno, revolvemos para que queden un poquito oscuros los vegetales. Y inmediatamente le echamos la maicena con el poquito de caldo de gallina. Revolvemos y en ese momento volvemos a tapar. Ponemos la tapa encima y dejamos ahí más o menos unos 5 a 10 minutos para darnos cuenta en fuego bajo. Miren cómo se va viendo delicioso. Y luego ya únicamente nos queda servirlo con el plato que hayamos decidido acompañarlo. Bien, aquí por ejemplo lo hice con un cerdo agridulce. Queda espectacular. Bueno, espero les haya gustado la receta. Fue algo muy sencillo. También, como se dieron cuenta, al final del plato pues tiene un acompañante que es cerdo agridulce. Es muy fácil de preparar también. En nuestro próximo tutorial, obviamente lo colocaré como es el paso a paso para hacer un excelente cerdo agridulce. Muy bien, muchísimas gracias. Suscríbanse y comenten también para ver qué otras recetas les gustaría aprender de pronto de una manera sencilla y con las cosas que tenemos en nuestra casa. Nos vemos en la próxima. Bye bye. Muchas gracias.